Vengando el trono. Veinte años después. En la guerra no hay ninguna gloria. Solo recuerdos inquietantes y remordimientos. La regla es muy sencilla. Debes matar para poder sobrevivir. Cuando todo ha terminado, oramos para que Dios nos perdone. Tristán. Tristán. Se acabó. Finalmente terminó. Nunca dudé de Ivor. Igual que yo, nació en una estirpe de guerreros. Y no podemos escapar a nuestro destino. Es el desalentador momento cuando miras a tu alrededor y esperas que al menos uno de tus hombres regrese a su hogar con su familia. Sí. Al parecer, perdimos muchos hombres buenos hoy. Hombres valientes que lucharon y sacrificaron sus vidas por esta tierra. Todos estos plebeyos que murieron en la batalla por una culpa que no es de ellos. Que nunca abrazarán a sus esposas e hijos otra vez. ¿Qué estás haciendo? Es hora de regresar. ¿Cómo llegaremos allá? Caminaremos. Por ahora. ¿Caminar? ¿Perdiste la cabeza? Hay como 100 millas desde aquí a Falkor. Dije, por ahora. ¿Y luego qué? Debes confiar en mí. Escucha, sé de alguien que puede ayudarnos. Es un buen amigo y no vive muy lejos de aquí. Tienes que confiar en mí. Vamos. Aceptar es el único camino que nos queda. Sabía que no sería fácil llegar a casa. Tuvimos que viajar más de 1000 kilómetros. There is no rose of such virtue as is the rose that bear Jesu. There is no rose of such virtue as is the rose that bear Jesu. Tristán, regresaste. ¿Viniste del infierno o qué? Oh. Al menos mi espada te mantuvo vivo. Ciertamente lo hizo. Eres un buen herrero. Sí. Diría que el mejor que haya tenido. Gracias, pero no viniste de tan lejos para decirme solo eso. Sé que es mucho pedir, pero necesitamos 2 caballos para regresar a Falkort. Son los únicos que tengo. Entiendo. Te los devolveré en unos días. Tienes mi palabra.
dice? No sé. Ve adentro, dile que iré enseguida. Padre, ¿con quién estás hablando? ¿Y por qué están cubiertos de sangre? No temas. Son dos hombres muy valientes. Vienen de pelear una feroz batalla. Nos van a proteger. Y a nuestra tierra. Ahora entra ya. Iré enseguida. Bien, Tristán. Eres un hombre de palabra. Alistaré los caballos. Tristán. Sabía que algún día te volvería a ver. Bueno, ¿por qué no te quedas a cenar? Pero los dos deben darse un baño. Ambos huelen a estiércol. Vamos, entremos. Vamos. Había alguien en el que siempre podía confiar. Y era en este hombre. Arn, herrero de profesión. Fabricaba las armaduras y las espadas de nuestros soldados. Se le permitió abstenerse de ir a pelear. Pero nunca entendí por qué ya no quería luchar. No, hasta ese día. Delicioso. Por favor, siéntense. Ese día lo entendí. Tenía una razón para vivir. Espero que tengas hambre. Espero les guste. Vamos, debes comer. Gracias. Hiciste bien al no ir a pelear. Ahora que la lucha terminó, ¿crees que la paz vuelva a restaurarse? Bueno, quedan algunos hombres vivos. Fue una cruenta batalla que duró varios días. ¿Por qué se quedaron aquí? Pudieron haberlos asesinado. Es nuestro hogar. Nacimos aquí. Y moriremos aquí. Come, querida. Por favor, sírvanse más. Debemos continuar nuestro viaje pronto. Ustedes dos se ven cansados. No hay razón para viajar hoy a ninguna parte. Todo lo que puedo ofrecer es el granero. No es mucho, pero pueden descansar. Y salir mañana a primera hora cuando amanezca. ¿Será agradable dormir bajo un techo? Siempre, querido amigo. Siempre. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? Este es nuestro territorio. Bien.
Entonces nos vamos. ¡Ah, no, no, no! Ahora que usaron esta tierra para descansar, ¡deben pagar! Pero no tenemos dinero. Entonces tomaremos sus caballos. ¿Tomarán nuestros caballos? ¡Olvídenlo! Me temo que no tienes nada que decir al respecto. Los caballos se quedan con nosotros. Tristán, Ivor. Estos hombres se quieren quedar con nuestros caballos porque cruzamos su tierra. No sabíamos que era su tierra. Así que bajen sus armas, ya nos vamos. ¡No! Me temo que no lo harán sin pagarnos. ¿Por qué no? Si quieren nuestros caballos, tendrán que ganárselos. ¡Todo en esta tierra es nuestro! ¡Sí! Me temo que así no son las cosas. Entonces quieren que peleemos. No. No hay necesidad de derramar más sangre. Tendremos un duelo. Tu mejor hombre peleará contra el nuestro. ¡Muy bien! De todos modos, nos llevaremos sus caballos. ¡Ragnar! Entonces, ¿cuál de ustedes quiere morir hoy? Yo pelearé. No, Tristán. Déjamelo a mí. ¡Bien! ¡A pelear! ¡Sí, vamos, Ragnar! ¡Muy bien, Ragnar! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Levántate! 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 ¡Entra ahí! ¡Pelea! ¡Sí! ¡Vamos, Rip! ¡Ponte de pie! ¡Vamos, niñas, andando!
Deberían agradecerle a su estrella de la suerte. Ragnar nunca pierde una pelea. Bueno, siempre hay una primera vez. ¡Vamos andando! Estoy seguro que nos encontraremos y tomaremos lo que nos pertenece. No eran las mejores circunstancias, pero la verdad, fue una buena cosa encontrar a Jodas, Rip y Rockdar en el camino. Solo puedo asumir que eran los únicos sobrevivientes del norte. Decidimos viajar juntos. De esa manera, si tropezábamos con algún problema en el camino, tendríamos una mejor oportunidad de sobrevivir. Bajo el reino de Lord William, todos los hombres de la región central deberán unirse para proteger nuestra tierra. Aunque no habíamos sido vencidos, se perdieron muchas vidas. Cuando eres solo uno de los 5 hombres que regresan a casa, no hay ningún sentimiento de victoria. Gracias. La cuidaré como un tesoro. Si tan solo hubiera sabido la clase de problema que ese gesto inocente me traería. Después de 2 días de viaje y poco dormir, finalmente nos estábamos acercando. Tal vez llegaríamos al atardecer del día siguiente, de no ser por Jodas, que nos convenció de parar y visitar a Lord William. Debe identificarse. Me llamo Tristán de León. Somos los sobrevivientes de la batalla en el norte. Exijo hablar con Lord William. A medida que pasábamos por la entrada, no podíamos creer lo que veíamos. Lord William no había enviado ningún hombre a luchar. Todos al interior del fuerte parecían desconocer lo que estaba pasando en el norte. Bueno, bueno, bueno. Los valientes guardianes de Falkort. Protectores del reino. Ah, y tú... Debes ser Tristán de León. Escuché de ti. Aún fiel a tu linaje, veo. Siempre. Un hombre no vale nada sin lealtad. Entonces... Díganme... ¿Qué los trae aquí? El norte está despejado. Como puede ver, sufrimos grandes pérdidas. ¡Santo Dios! ¿Son todos los que quedan? Nunca imaginé que el camino al norte era tan difícil. Nos superaban en número, milord. Milord,
Todos necesitamos descansar hoy. No se preocupe. Nos iremos en cuanto amanezca. ¿Se irán al amanecer, dice? Bien, entonces no perdamos tiempo. Llegaron justo para las celebraciones de la cosecha. Confío en que encuentren todo lo que necesitan aquí. Bienvenidos. ¡Alto! Tenemos órdenes estrictas. Ninguna dormidera puede entrar por esa puerta. Debimos irnos, tal como Rodgar lo sugirió. Pero no pude evitarlo. La mirada de esa mujer con el vestido azul me estaba diciendo algo. ¡Síganme! Y debía descubrir qué era. ¡Oye! ¡Ivor! Bueno, parece ser que el viejo William no se había privado de nada mientras peleábamos. Oigan, chicos, esta gente nos mira como si fuéramos sus héroes. Después de todo, los salvamos de los ataques del norte. ¿Qué esperaban? No me digo una palabra. Creí que era porque había mucha gente alrededor. Entonces tendría que esperar hasta después. Mi señora, ¿la maltrató otra vez? Sí. Todavía me acusa de no ser capaz de darle hijos. Dice que no le sirvo si no puedo darle un varón. Ha sido infiel desde que se casó. Quizás él es el estéril. Incluso si fuera cierto, nunca lo admitiría.
Es un cobarde. Mi señora, si alguien la escucha hablar así, hará que la ejecuten. He callado durante muchos años. El señor Filbert y Lord William guardan oscuros secretos. Llegado el momento, la gente sabrá la verdad. No puedo vivir así más tiempo, como si fuera su esclava. ¿Qué es eso, mi señora? Una hechicera me lo dio. Dijo que la mitad podía matar a un hombre. ¿Usted envenenará al amo Filbert, mi señora? No, tú lo harás. Antes de la celebración de la cosecha esta noche, el amo regresará a su recámara. Entonces, es ahí cuando tú verterás eso en su copa. Mi señora, no puedo hacer esto. Sospecharán de usted y de esa hechicera. Ella es... ¿Qué pasa con la hechicera? No es alguien de confiar, mi señora. ¿Por qué dices eso? Perdóneme por no haber dicho esto antes. Pero la he visto con el amo Filbert en su recámara. Perdóneme. ¿Dónde está mi hijo? Me temo que es aún impredecible, mi lord. ¿Quizás venga luego a la fiesta? Quizás. Miraba alrededor esperando encontrarla, pero no estaba en ningún lugar. No podía creer que Lord William, de una manera egoísta, había retenido a estos hombres bajo su control. Y nos dejó ir a la guerra cuando nos superaban en número. Esto es lo que llamo hospitalidad. Es correcto. Brindo por eso. Es nuestra recompensa. ¿Qué opinas, Tristán? No debemos acostumbrarnos. Algo me dice que no somos bienvenidos aquí. ¿No lo somos? ¿Cómo que no somos bienvenidos? De no ser por nosotros, todo este fuerte estaría reducido a cenizas. Y todo esto... debería ser una celebración donde se conmemorara nuestra victoria. Si a Lord William le quedara algún sentido de honor, le habría dado un buen uso a estos hombres. Todo lo que les digo es que es una opción para recompensarnos. Tienes razón, Jodas, tienes razón. No. Entonces, saquémosle provecho a esto. No.
los demás decidieron disfrutar esa noche, ya que al amanecer nos iríamos. Yo estaba decidido a encontrarla, a pesar de las otras hermosas mujeres que podía ver a nuestro alrededor. Prométeme que me llevarás contigo a Falkort. El camino es aún muy peligroso, Sabine. Además, estás mejor viviendo aquí. Falkort es muy vulnerable. No tienes idea lo que significa vivir aquí, Jodas. Hace un momento, cuando entramos al fuerte, los guardias iban a arrestarnos porque uno de nuestros hombres tenía en sus manos una dormidera. Precisamente es de lo que estoy hablando. Pero yo no lo entiendo. ¿Por qué iban a reaccionar así? Ten cuidado con lo que preguntas, Jodas. Y todavía más, cuidado con lo que escoges. Bueno, entonces pruébame que escogí la correcta. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejas caer en tentación y líbranos del mal. Amén. La celebración de la cosecha no fue de tu gusto, hijo mío. No. Es solo que nos queda un largo camino aún. Entonces nos levantaremos temprano. Lo entiendo, hijo. ¿Y usted por qué no está con ellos? Ah, nosotros no tomamos parte en esas indulgencias. Por supuesto. Debe pertenecer a la orden benedictina, ¿cierto? Mm-hmm. Sí. Bueno, como dije, nos levantaremos temprano. Será mejor irnos. Que Dios te proteja y te cuide en tu viaje, Tristán. Eres Tristán de León, ¿verdad? Eras muy joven para recordar, pero pasé muchos años en Falkort. Conocí muy bien a tu padre.
Después de todo, fui su confesor. Era un hombre muy valiente y leal a Lord John. Es lo que me dicen. Entonces, ¿por qué terminó aquí? El conflicto entre Lord John y su hermano William hizo que muchos huyéramos de Falkort. ¿Lo sabías? Escuché historias y nunca supe qué creer. Pero aún no me ha dicho por qué terminó aquí. La amenaza hacia nosotros fue demasiado. El ejército de Lord William era muy fuerte. No tuvimos otra opción que rendirnos. No todos se rinden. ¿Es correcto? Sí. Tu padre y otros 4 hombres decidieron luchar por la libertad de sus familias. Hasta que Lord John enfermó. Lord William envió a todo su ejército a que entrara por las puertas de Falkor y asesinara a todo aquel que se les opusiera. Nunca entregues lo que es tuyo por derecho. Y muere con honor. Es lo que siempre me dijo. Como un gesto simbólico, Lord William perdonó la vida de las esposas y los hijos de los 5 soldados y les dio su libertad. Dicen que la historia se repite. ¿Usted lo cree? He vivido el tiempo suficiente para creerlo. Si quisiera vengar a mi padre, lo habría hecho hace 2 años. No puedo perdonar ni olvidar, pero aprendí a vivir con el resentimiento. El resentimiento puede ser muy peligroso. Puede consumirte. Lo mantendré en mente. Pero esta vez, solo quiero regresar a casa. Justo cuando salía de la capilla y me iba a dormir, la vi de nuevo. Tuvo que haber esperado afuera, pero no se detuvo. Asumí que quería llevarme a un lugar apartado. Entonces comencé a seguirla lentamente. Tenía que asegurarme de que nadie más me viera, así que mantuve la distancia. Mi señora. Soldado. Perdóneme, señora. Solamente iba camino a la cama. Sabe que es muy encantador para ser soldado. ¿Cómo se llama? Tristán. Tristán de León. Tristán de León. Qué nombre tan intrigante. ¿Sabe? Lo vi mirándome durante la celebración. Tal vez haya algo que quiera decirme. No, mi señora. ¿Está seguro? ¿Está completamente seguro? Sí, mi señora. Lo lamento, pero ya debo irme. Quizás no fui completamente clara. Espero no tener que pasar la noche sola. Quizá deba decírselo a su esposo. ¿Qué clase de esposo duerme con otra mujer?
en su cama. Lo lamento, pero no puedo seguirle el juego. Entonces, ¿por qué camina aquí solo? Conozco cuando un hombre busca algo o alguien. Hay una mujer con un vestido azul. Usa una cinta roja en su cabello. ¿Sabe dónde está? ¿Cómo se atreve a preguntarme por otra mujer cuando me la estoy ofreciendo? Nunca la encontrará. Me encargaré de ello. Nunca debí preguntárselo, especialmente a ella. No pude evitar notar el anillo de bodas en su dedo. No obstante, estaba siempre sola. Ralph, lleva a dormir al calabozo y asegúrate que permanezca allí hasta el amanecer. Sí, mi señora. Adormidera, te estaba buscando. Corres gran peligro. La señora Isabel quiere encerrarte. ¡Vete! 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 ¡Ya! Hasta el día de hoy, no logro entender qué ocurrió esa noche. Pero estoy seguro que era su cinta roja. Al haberla dejado ahí, supe que no podía estar lejos. Lo que no podía entender era por qué se había ido sin decir nada. ¡Oiga! ¡Mi señora! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Espere!
Soy solo yo. ¿Por qué no entras a descansar, Tristán? Casi no dormí esa noche. Seguía esperando que regresara, pero nunca lo hizo. Tal vez solo estaba desilusionado. Aún así, seguí buscando una respuesta. Creo que algunas cosas en la vida solo pasan y nosotros debemos aceptarlas por lo que son. Esa fue una noche que nunca olvidaré. No recuerdo absolutamente nada. Ella sabe algo sobre lo que pasó aquí ayer. Yo ya le pregunté y ella no dirá nada. También le pregunté a otras dos damas. Nada. Quizá Lord William es alérgico a las flores. Maldito malhumorado. Bueno, debí olvidarlo. No tenía otra opción. Había llegado la hora de regresar a casa. Una vez más, los cinco nos marchamos en lo que parecía ser el último día de viaje. Tal vez, después de todo, debí traerla. Puedes regresar y quedarte allá. Jodas, asumo que ninguna mujer te espera en Falkort. Me temo que ya no, amigo. ¿Qué hay contigo, Rodgar? Bien, déjame decirte. Tengo una esposa hermosa y 5 hijos en casa. ¿Tristán? No que yo sepa. Aunque nunca la había escuchado hablar, sabía que era ella quien gritaba. ¿Qué fue eso? Toma. Ivor, quédate con los caballos. Sí. ¡Date prisa! Oh.
No sabía quiénes eran esos hombres, ni lo que intentaban hacer. ¡Espera! Pero esta vez no la iba a dejar ir. ¡Ralf! ¡Dámela! ¿Qué significa esto? ¿Quién está ahí? ¿Es la manera de tratar a una mujer? ¿Qué? ¡No te metas en esto! Lo que ocurre aquí no te concierne. Es una mujer y no está armada. No es manera de tratarla. No abuses de tu suerte. Esta chica está en nuestra custodia. La trataremos de la manera como creamos que es correcto. Me temo que eso no es aceptable. Exijo que la sueltes inmediatamente. Quedé cautivado por la manera que me miró. Casi ni me di cuenta que había matado a un hombre para tenerla. Espera. No queremos hacerte daño. No tenía que hacer esto. Perdió la cabeza por ella. Eso creo. Por favor, no tengas miedo. Solo quiero desatarte. ¿Por qué no te quedaste? Debemos irnos, Tristán. La chica es libre. Vendrá con nosotros. Hasta Falkort. Tristán, la chica es una carga. ¿Y qué si vienen a buscarla? Tiene razón. Nos retrasará. Entonces me quedaré atrás. Pero no la dejaré sola. Como quieras. Andando. Vamos. ¿Ivor? ¡Ivor! ¡Ivor! ¡Oye! ¡Ivor! 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 ¡Háblanos! En mi cabeza... ¿Qué pasó aquí? Alguien me golpeó. ¿Quién? ¿Quién te golpeó, Ivor? No lo sé. ¿Dónde están los caballos? No lo sé. Desaparecieron. Sabía que era una mala idea. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debemos caminar hasta Falkort? No parece que tengamos otra opción, ¿o sí? Nos robaron los caballos. No hay nada que podamos hacer. Sugiero que comencemos a caminar, porque el camino a casa es muy largo. Si es que alguna vez llegamos. Lord William, traigo muy malas noticias.
Habla, Ralph. Nos emboscaron mientras traíamos a la chica. Y Filbert. ¿Qué pasa con Filbert? Está muerto, milord. ¿Muerto? ¿Mi único hijo muerto? Dime, Ralph. ¿Quién lo hizo? Los 5 hombres que estuvieron ayer aquí, milord. ¿Cuál de todos? ¿Cuál de los 5 hombres mató a mi hijo? Aquel del emblema del león, milord. ¡Maldito seas, Tristán! Te recibí como uno de los nuestros. Y es así, así como me pagas. Levántate. Ve por ellos y tráelo. Quiero que traigas a ese Tristán vivo. Si me lo permite, señor, yo personalmente vengaré la muerte de mi esposo. Iván, alista a los hombres. Tenemos un ritual de sangre que saldar. ¿A todos, milord? Sí, tráelos a todos. No lidiamos con soldados cualquiera. Ralph. Sí, milord. ¿Qué hay con la chica? Está con los hombres. Muy bien. Debes traerla con vida. Vengaré la muerte de mi hijo. Juro por esta espada que me fue dada por mis ancestros. Pagarás por esto, Tristán. Dios será mi testigo. Pagarás por esto. La venganza no es el camino, milord. Recemos juntos. Intente perdonar. ¿Perdonar? Es muy fácil decirlo. ¿Qué sabe usted de perder un hijo? Todo lo que sé es que nada puede traerlo de regreso. Debe orar para poder perdonar. Tal vez no lo recuerde. Pero el hombre del que quiera vengarse quedó huérfano cuando era solo un niño. Habla mucho, sacerdote. Y apresó a Adormidera. A ella la dejó huérfana cuando aún no podía hablar. ¡No la meta en esto! No podía mostrar misericordia por su madre. Era una prostituta. No me servía de nada. ¿No le servía de nada? ¡Eso no es algo que le incumba! No estaba en mis planes. ¡Solo Dios hace planes! Nosotros simplemente obedecemos. ¿Dios? ¿Obedecer? Dios nunca me tuvo en sus planes. ¿Y sabe qué? ¡Ya no lo necesito! ¡Qué blasfemia! ¡Silencio, sacerdote! ¡Ya tuve suficiente! ¿Cómo se atreve a hablarme así? Silencie su lengua de inmediato, le juro que se la cortaré. Ya no tengo miedo. Todos estamos en manos de Dios. Veamos cómo Dios lo salva de esto. ¡Milord! Sus hombres están listos y esperan sus órdenes. Ya me encargaré luego. De la bendición a los hombres. Ah. ¿Y qué hay con usted? Ve,
y dales tu bendición. Olaf, reúne a los hombres y que estén bien armados. De inmediato, milord. ¿Está listo mi caballo? Sí, milord. La muerte de Filbert ha traído gran dolor a todos. Hermanos míos, hemos cazado juntos durante años. Y, sin embargo, no es un jabalí al que cazaremos. Ni un ciervo. O un oso. Esta vez, vamos a perseguir a un grupo de 5 desdichados que hasta hace poco caminaban entre nosotros. Disfrazados de amigos, solo para comer nuestra comida y disfrutar de nuestras mujeres. Y eso no es todo. Expresaron su agradecimiento asesinando a mi único hijo. Pero hoy le probaremos a este reino que nunca tuvimos miedo de luchar. ¡Sí! Que necesitábamos solo una buena causa para hacerlo. ¡Sí! ¡Sí! ¿Y qué mejor causa puede haber que vengar la muerte de tu propio hijo? Se lo probaremos a todos los que se atreven a retarnos y les demostraremos que nunca toleraremos la rebeldía. ¡Sí! ¡Rebeldía! Esta vez cazaremos traidores. Esta vez cazaremos con venganza. ¡Sí! ¡Sí! ¡Fórmense! Solo unos cuantos kilómetros más y llegaríamos. Sin caballos, el camino parecía más largo. Había pasado casi una hora desde que habíamos liberado a la chica y lentamente comencé a recordar lo que había hecho. Me preguntaba quiénes podían ser esos hombres y por qué querían matarla. Ella era la única que podía decírmelo, pero nunca dijo una sola palabra. ¿Entonces me dirás qué pasó allá atrás? ¿Quiénes eran ellos? Bueno, ya no pueden hacerte daño. Estoy cansado. Entonces quizás podamos detenernos un momento. No, por favor. El peso de la armadura me está matando. Justo allá. Parece ser un buen lugar. Sí, vamos hacia allá. Thank you.
¡Oye! ¡Detente! Déjame en paz, Yodas. Él se encargará de ella. Ya no tenía un gran ejército. Y en verdad no eran soldados entrenados. Solo eran lugareños que vivían para servirle. Dudo que alguno de ellos hubiera estado en el campo de batalla antes. Pero estaban armados con flechas y espadas. Y marchaban hacia nosotros. Eran al menos 10 de ellos por cada uno de nosotros. ¿Qué pasa contigo? No deberías estar huyendo de nosotros así. Escucha, si no te quedas con nosotros, lo más probable es que te capturen de nuevo. Y yo no podría estar ahí para salvarte. Debes confiar en mí. No hay razón para que escapes. Solo intento protegerte. Eres hermosa. ¿Por qué querría alguien hacerte daño? No puedo retenerte contra tu voluntad. Así que eres libre de irte, si es lo que tú quieres. Tu belleza me ha cautivado. Supe que era amor desde el momento en que te vi. Siento como si te conociera desde siempre. Y ni siquiera sé tu nombre. Mi hijo. Mi hijo.
Ralph. Lleva a mi hijo al fuerte. Había matado a su hijo. Por supuesto, nos quería a todos muertos. ¿Qué padre no actuaría así? ¿Lo ves? Están regresando. Anoche en el fuerte te vi correr. ¿De qué escapabas? ¿Por qué no dices nada? Escucha, solo quiero saber qué pasó. ¡Supéralo, Tristán! Claramente esta chica es muda. ¿Una hermosa mujer que no habla? ¿Qué más puede un hombre pedir? ¡Ojalá todas las mujeres fueran así! Los hombres de Lord William, conozco sus flechas. ¡Tristán! ¡Regresaron por la chica! Están aquí para vengarse. Debes decirme qué está pasando ahora. ¿Qué quieren esos hombres de ti? Ven, ven conmigo. Siéntate. ¿Contra cuántos nos enfrentamos? 40, 50 o tal vez más. ¡Se acercan rápido! ¡Debemos irnos! ¡Vamos, Ivor! Tienes que quedarte aquí. No te muevas. ¿Reconoces que somos 5 hombres contra todo un ejército? ¡Alto! Solo hay una forma de salir de esto. Peleando. Pelearemos juntos. Thank you.
¡Tristán! ¡Mira lo que hiciste! Fue su decisión, milord. Envió un ejército entero para un solo hombre. ¡Arrogante español! ¿Realmente creíste que podías matar a mi hijo? ¿Por qué? ¿Su hijo? No tenía idea, milord. ¡No has debido venir al fuerte! Era su vida. O la de una mujer indefensa o inocente. ¿Inocente? ¿Inocente? ¡No sabes nada sobre ella! La vi escapar anoche. Sí. Mi hijo la traía de vuelta antes de que tú decidieras intervenir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes dejarla ir? La llamamos nefasta dormidera. ¿Por qué la dormidera dispara tal furia en ella que ni siquiera Dios puede amansarla? No entiendo. Entonces, ¿por qué mantenerla viva? ¡Porque es mi hija! Lealtad y honor, igual que tu padre. Has debido aprender, Tristán de León, que es mejor dejar algunos asuntos tranquilos. ¡Esto es por mi hijo! Entonces, ¿qué sucedió? Me miró una vez más y luego salió a correr. Corrió hasta que no pude verla más. Después de eso, no la vi nunca más.
that's not the end. Angels won't be playing hard to get. Rise above the faces here, and the light will guide you. Stars will shine all bright along the way, where love will find you. Summer!